¿Qué hay amigos de YouTube? Hoy vamos a ver la aplicación Instant Saver. Vamos con el video. Bueno amigos, con esta aplicación llamada Instant Saver, lo que vamos a poder hacer es descargar todas las fotografías y vídeos que tengamos en Instagram, ya sean los nuestros o de nuestros contactos. Para ello lo que tenemos que hacer es instalar la aplicación, que se los voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que la puedan instalar. Y una vez que la instalemos, la ejecutamos. Acá la primera vez que la ejecutemos nos va a pedir que la activemos, le damos un clic ahí en el switch. Y después activamos esta opción que dice acá, Instant Save, que con esto quiere decir que se nos va a descargar automáticamente la fotografía o videos que seleccionemos. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es minimizamos o cerramos y vamos a nuestro Instagram. Una vez que abrimos Instagram, elegimos la fotografía o lo que queramos copiar, damos en los tres puntitos, por ejemplo quiero descargar esta foto, toco los tres puntitos y acá pongo copiar URL compartida. Ahora una vez que copiamos, si deslizamos la pestañita veremos que se nos empieza a descargar la fotografía o video que hayamos seleccionado. Y ahí terminó. Si lo tocamos se nos abrirá y veremos que se ha descargado. Podemos hacer zoom si queremos. Ahora, si lo que nosotros también queremos hacer esto con un video, tocamos en los tres puntitos, podemos copiar URL compartida y lo mismo, deslizamos la pestaña y veremos que el video se empieza a descargar. Ahora lo que podemos configurar también de este programa, si nosotros queremos, es la carpeta en donde se va a descargar todo el contenido. Así que tocamos aquí arriba en la herramienta, podemos seleccionar Save Folder, o sea carpeta de descarga, y acá podemos poner donde queremos que descargue las imágenes, vídeos o lo que descarguemos. Así que bueno amigos, esto ha sido un repaso rápido de la aplicación Instant Saver. Espero que la utilicen o que por lo menos le den una ojeada y que me dijesen en los comentarios qué les pareció. Así que cualquier duda, sugerencia o comentario para próximos vídeos o este vídeo, estaría bueno que me dejasen acá abajo en la caja de comentarios y con gusto se lo estaré leyendo y respondiendo. Así que bueno amigos, hasta la próxima.